reporte del clima electoral que se está viviendo en Tabasco y en el territorio nacional, es preocupante ver que el nivel de violencia se ha ido incrementando conforme va cerrando las últimas horas de campaña. La violencia verbal que comenzó con los partidos, con las recriminaciones, acusaciones y diatribas entre candidatos, entre seguidores de los candidatos, pues ha llegado a un clímax, a un punto culminante en el que la violencia se está manifestando en las calles. Hemos visto de diferentes partidos, de todos los partidos, hemos visto que hay militantes exacerbados, han detenido aquí en el estado de Tabasco gente, 50, casi 50 personas con la misma cantidad de palos para ir a golpear gente que tuviera calcomanías de un candidato priista en el municipio de Barrancán. Así también agresiones a periodistas, retenes ilegales, bueno, toda la cantidad de manifestaciones populares que llevan a la ingobernabilidad momentánea en tiempos de elecciones. Y quisiera recordarles que en Chile hay ya manifestaciones reprimidas de estudiantes que han desviado los reclamos ya en situaciones violentas. No quisiéramos que este clima se viera en la jornada electoral y, por supuesto, incidiera en el resultado de las elecciones y hubiera manifestaciones de este tipo posteriores a las elecciones. Un llamado a la paz y a la concordia y a la participación ciudadana de los tabasqueños, que lo que quisiéramos es un clima de paz para elegir a nuestros gobernantes y participar en esta jornada cívica como ciudadanos.